Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, hijos, vengo acá realmente a comentar una cosa que no es que me moleste, porque no me molesta, pero quiero explicar algo para que la gente se quede tranquila. La gente que pregunta esto, y lo voy a mostrar en mi canal porque claramente es una pregunta que hace una persona o han hecho varias personas en el canal, ¿ok? Y me parece honestamente estúpido la respuesta, la pregunta que hacen, porque no tiene coherencia ni por donde lo veas. Pero bueno, siempre hay gente que lo va a hacer y siempre hay gente que lo va a decir, y obviamente prefiero responderlo una vez a responderlo 100. Acá hay una persona que yo pongo esta foto donde camino 167 kilómetros, ok, y yo saco más, probablemente, o sea, en una semana más saco 177, más o menos, semanales. Ya, y esto es porque camino muchísimo primero, primero, lo primero, camino muchísimo, camino, juego Pokémon Go 10 horas diarias, ¿okay? 10 horas diarias mientras que trabajo, juego Pokémon Go. Y también ando en auto y obviamente eso también cuenta con kilómetros, ¿okay? Y eso se mezcla y y queda en una cantidad de kilómetros. Pero espérense, quiero aclarar, quiero leer esto porque obviamente es parte de lo que quiero decir. Un tipo dice, esto es fly, sino ¿dónde están los pasos? ¿Okay? Te voy a enseñar y te voy a culturizar un poquito para que aprendas un poquito, porque honestamente no, Andrew Rosser, o como se diga tu nombre, no creo que no tienes fucking idea de lo que estás hablando, honestamente. Primero, no lo voy a mostrar, no lo voy a mostrar con en la pantalla el teléfono, porque no tiene sentido mostrarlo. Pero voy a explicar algo. La sincroaventura, para la gente que no sabe, tú la puedes activar y no activarla al 100%, o sea, la activas y va a quedar activa sin necesidad de contar los pasos, ¿ok? Y aún así tú recibes tus recompensas, porque la sincroaventura lo que hace es simplemente ayudarte a saber cuántos pasos diste o cuántos pasos has avanzado y eso. Te da es como para poder medir tus calorías, tus pasos, tus cosas. Pero si tú no quieres activar esa opción, no la activas. Y eso no quiere decir nada, absolutamente nada. Simplemente no la activaste y ya está. El juego va a seguir contando los pasos, o sea, los kilómetros, y va a seguir contando las colecciones de huevos y los caramelos que has recogido con tu Pokémon, claramente, porque por algo está contando los kilometrajes. Ahora, lo que él como que dice, esto es fly, hijo mío, hijo mío, y aunque te moleste que te lo diga de esta forma, ¿cómo va a ser fly? Un fly agarra, esto es lo que hace un fly, ve un Pokémon, salta al lugar, no camina, salta al lugar, llega al lugar, captura el Pokémon y se va. ¿En qué momentos saca kilómetros? Porque no saca kilómetros. Un fly se evita el caminar para ir a buscar un Pokémon. Un fly lo que hace es buscar una coordenada, saltar a la coordenada. Y no porque saltes a la coordenada quiere decirte que te dan kilómetros. No te dan kilómetros. ¿Qué tienes en la cabeza, hermano? Shit, parece, porque honestamente no entiendes nada del juego, absolutamente nada. Una persona fly no va a tener kilómetros porque tiene que caminar, ¿ok? O sea, la sincroaventura está hecha para que tú camines y una vez que camines obtengas una recompensa bajo esos kilómetros caminados. Hay millones de formas donde tú podrías dejar el teléfono moviéndose y el teléfono va a contar eso como movimiento y va a contar obviamente eso como kilómetros y podrías así sacar huevos. Hay millones de formas y en YouTube hay millones de videos que explican cómo hacerlo y es muy fácil, honestamente. Pero lo que el tipo, o sea, dice, honestamente es ilógico, chicos. La verdad que yo ya no quiero hacer, o sea, no me interesa opinar mucho sobre esto ni sobre otros temas, ni sobre otra gente porque no me interesa ya, la verdad lo voy a sacar del canal porque en este momento no, ya creo que cumplí mi etapa opinando de otras personas, honestamente creo que ya llegó un punto donde ya me aburrió, pero cuando veo este tipo de comentarios me dan risa porque la teoría de este tipo es absurda, es estúpida y la gente que obviamente me sigue, porque no creo que él me siga, sabe muy bien cómo va el avance de la cuenta y lo que va pasando y lo que no. Por otro lado, para mí es súper bueno subir al canal información honesta, cosas. No voy a mentir, no voy a ocultar cosas. Por ende, todo lo que yo quiera mostrar de mi cuenta lo voy a mostrar. Y si algún día alguien quiere agarrar mi cuenta y revisarla 100%, que lo haga. Tiene todo el derecho. No tengo ningún problema porque al final no tengo nada que esconder, ¿ok? No tengo ningún Pokémon raro ni nada raro por el estilo, nada que esconder. Está todo en video y está todo bien. Así que me da lo mismo.
Pero escuchar ese tipo de comentarios es como, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Tiene cerebro o no tiene cerebro? ¿O se te acabó el cerebro o lo perdiste? Porque no te entiendo, honestamente. No, parece que no conoces los conceptos del juego, no conoces los conceptos de la sincroaventura, que no conoces los conceptos de nada, porque para asimilar algo que no tiene lógica, estamos mal. Ahora, no tiene nada malo de que alguien vaya y haga fly y salte a buscar un Pokémon, pero eso no quiere decir de que él va a aumentar los kilómetros porque saltó de un lugar a otro. No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. La única forma de obtener esta weá es moviéndote o moviendo tu celular. En mi caso, yo me muevo y hago esto. Así que nada, hijos, más que todo, ese es el video. Honestamente, simplemente es para aclarar que hay gente que no tiene cerebro. Y que honestamente las teorías conspirativas que tienen valen madre, porque no tiene sentido lo que dice. Ni siquiera sabe, parece, lo que, ni siquiera sabe lo que es ser fly, parece. Yo ya pasé por eso y ahora estoy pasando por la etapa legal. Y honestamente me gusta más estar en el evento, pasarla bien, aunque sea más difícil y más cansador, prefiero eso. Pero yo sé cómo funcionan las cosas perfectamente y a veces cuando veo estos comentarios es como que, ¿qué onda este tipo? ¿En serio? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? Shit. Así que nada, hijos, más que todo eso, no tiene nada de malo que alguien ocupe Fly o no. Realmente es lo mismo. Pero prefiero aclarar el tema este de los kilómetros porque parece que él no entiende que una persona que hace Fly no junta kilómetros, simplemente salta de un lugar a otro buscando un Pokémon específicamente para él, ese específico. Y eso no te da kilometraje, solo te da la ventaja de tener ese Pokémon de cierta cantidad de IV o lo que fuese. Así que nada, más que todo eso, los quiero mucho, cuídense. El video de Lapras lo subiré en un rato. Así que nada, los dejo. See you. Y Andrés, por favor, cómprate un cerebro. Cómprate un cerebro porque te hace falta. Cuídate.